Me voy a explicarle aquí a un amigo cómo es que saco yo las carnadas. Así de sencillito. ¿Qué necesitamos aquí? Aquí, maderito. Ahí ya. ¿Vio? Uy, Juancho. Uy, ese es un animalote, Juan. Uy, Juancho, ese sí es un severo payarín chino. Buena, Juancho, buena, Juancho, buena. Vamos, Juanchito. Uy, hermano, ese está muy bueno. Uy, mira cómo bola esa caña, lo más de bueno se ve. Quiero payarín, muchacho. Mira, amigos. Mira, amigos. Uy, sube una payara que lo tiró ya. ¿Qué? Sí, una payara. A lo bien, chino. No le tiró, sino payara. Uy, esa es mucha bala de payarín, viejo. Uy, esa es mucha bala de payarín, viejo. Como un agujón. ¿Un agujón? ¡Una payara! ¿Qué tal, mis amigos de Pesca en el Llano? Bueno, he vuelto un día más aquí a Cañonare con mi viejo y un amigo de la ciudad de Villavicencio, Cecitar. Saludos. Bueno, les traemos una sorpresa increíble, increíble. Lo prometido es deuda y les vamos a cumplir. Hoy es el día del sorteo de la caña y el carrete para nuestros 4000 suscriptores. Así que, ya saben, mis amigos, comenten este video, síganos por favor, den un comentario. Ayúdenos a compartirlo y bueno, 4000 suscriptores y ya va la caña y el carrete. Premiosazo, yo creo que lo van a disfrutar al máximo. Así que vamos a sacar algunas palometicas, vamos a probar algunos payarines. Y bueno, ya saben, como siempre he dicho, la pesca es incierta y ahí vamos. Ajá, mi viejo me prensó, mano. Son gozorongo, mano. Tanto de machonona. Tanto de la machoncita. Ajá, ahí blanqueó. La tarde, machona. Uy, viejo, ese es mucho pie de palometa. Buena, ah, mire. Buena, buena. Uy, me parece de la bueno. Eso sí es mucho, o sea, belleza, ¿verdad? Está buena, porque el uy, mire cómo jala ahí, bonito. Ajá. Uy, 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 mire. Pero, pijo, le vale. A verla, vamos a verla. Ya está buena, mano. Está buena, chico. Uy, se mucha palometota. Buena. Muy buena. No coja para arriba, no coja para arriba. No le haga caso. Ajá. Uy, está bonita, hola. Uy, esa es mucha maraca de palometa. Venga para ver. Mire la amarilla y mucha maraca. Uy, se parece una cachama, chico. Esta está muy buena. Pero buenísima está. Buenísima. Señor. Buenísima. Cámara, cámara. Cámara. Cámara, mire. Ajá, buenísima. Cámara, acción. Buenísima, buenísima, weón. Amigos, viene una, pero grandísima. Ay, señor. Ay, señor. Pero supremamente grande, muchachos. Uy, man, es mucho animal. No, 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 de palometa. Hace como una piñata. Deme unas palabras, profesor Juancho. Excelente. Excelente nomás. ¿El alumno supera al maestro o no?
¿También, Juancho? Ah, no, hermano. Ya, Juancho. A ver, vamos a ver, sacamos otra. Ah, la ganó el Nare. La ganó el Nare. Muy bien, Juancho. Me voy a explicarle aquí a un amigo cómo es que saco yo las carnadas. Así de sencillito. ¿Qué necesitamos aquí? Aquí, facilito. Ahí, vea. ¿Vio? Ahí está. ¿Aprendió? Listo. Aprendí. ¿Cuánto tienes? Me gusta. Ya, digo. Pero... Estas son divinas. Pero payitas. Tiene que jalar para afuera, ¿no? Sí. Sí. Mi viejo aquí está arreglando ya las que vamos a hacer esta noche. Sacamos unas poquitas. ¿Quién te me ayuda? ¡Jalo afuera! ¡Ay! Se le vino un Caribe también. Bueno, mis amigos, aquí Juancho ya está colocando la guarupallita para estos calandrios. Vamos a ver si pegamos con suerte esta vez. Juancho, duro de colocar calandrios. He venido muchas veces, pero más bien preferí que Juancho viniera esta vez. Que es como el que sabe. No hay como los que saben. Si yo fuera un bagre, le caía. Mira esto. Quedó buenísimo. Bueno, nos vemos mañana a ver qué. Don Gustavo, hoy le estamos llegando al calandrio. ¿Usted qué dice? No, hay un pescado. ¿Sí, señor? Hay pescado, amigo. Hay pescado, pero... Vamos a ver. O un cachirre. Bueno, cualquier cosa, pero sí hay un pescado. Vamos a ver. Vamos a caerle. Mucha, qué emoción. Anoche en la llegada, mis amigos, que no la habíamos comentado. Nosotros llegamos anoche aquí a Cañonar. Y bueno, pudimos dejar colgado unos anzuelitos. Allá está, como un agujón, una payara, mis amigos. Mucha, qué bendición, pero cuidadito bien. Sí, una payara ahí. Ay, una payara. Estoy que me tiro, mano. Espere. Y fue con una carnada de las pequeñitas, mano. Claro, mano. Espere. Espere, viejo. No, está bueno. No importa. Ay, qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Uy, esa es muy capaya, rotota! ¿Está enredada? Sí, espere. ¡Dale, vaya, hijo! ¡Dale, vaya! ¿Dónde va, hijo? Cógala primero. ¿Está enredada con qué? Espera un poquito. ¿Como con otro nylon? Espere. Asegúrela. Muy bien. Yo sí la vi. Pero le cuento que el bejuco le hizo la segunda porque no la dejó. Bueno. Bueno, aquí el pasito. Arranqué. Ay, señor. ¿No le dejó un zapato? No, yo lo dejé allá. Me dejó una media, pero qué carajo. Bien. Muy bueno. La pegamos. Ah, bueno.
Hay que decirle a Juancho, hay que decirle a Juancho que ayuda. Ah. ¡Ay! 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 No, hermano, esto nunca había sucedido así tan, de verdad, de verdad. Pero usted lo prometió, este era el viaje de la payara. Era el viaje de la payara. Yo no sabía si era troleada o... calandreada o cómo... Pero que salió, salió. Sí, o sea, se cumplió. Esa es la protagonista. ¿Y qué mejor entregar, digamos, este premio sorpresa de la caña y el carrete para los 4.000 suscriptores? Con semejante imagen, con una payara. ¡Qué belleza de payara! Bueno, pues, amigos, vamos a continuar ahorita con una bendición inmensa a sacar las palomitas, porque la verdad que vinimos un día nomás a pescar. Y bueno, ya nos vamos a dedicar a tomarnos unas fotos, porque de verdad que nunca vamos a sacar una payara. Pero viejo, le tocó a este hombre que... Como es bueno, para tomarme unas fotografías, para chicanearle a los amigos. No, qué bendición. Oiga, y me refresqué la mañana. Ah, sí, sí, bañó sí, tempranito. Sí. ¿Sabe por qué me le bajé, César, a la payana? Porque yo me di cuenta que estaba enredada, viejo. Y este animal se va con nada. Y yo la vi que estaba ya como... Bueno, ahí se ve en la imagen bien que estaba acostada, mano. Yo dije, no. Bueno, aquí vamos troleando un poquito a ver qué tal. Mientras llegamos al lugar de las palometas, fui con Cecitar, con mi papá. Y bueno, ya saben, mis amigos, suscríbanse a nuestro canal, dejen un comentario para que puedan participar del sorteo de nuestra caña y carrete. Premiazazo, hermano, premiazazo. Yo creo que ustedes lo van a disfrutar mucho. Y yo pues muy contento ya de hacer ese sorteo. Ojalá sea pronto, que tan pronto lleguemos a los 4.000 suscriptores, inmediatamente hacemos la transmisión en vivo, el sorteo. Y bueno, espero que lo disfruten como nosotros. Bueno, allá en este momento se ven las chinchenas, babas de caño, ¿verdad? Pudieran venir mis amigos por acá a conocer esos paisajes tan maravillosos. Que otra más cerquita. Bueno, ahí estamos. Ya nos vemos. ¡Qué maravilla! ¡Ay! No, sí. Se había pegado, yo creo. No, le reventó la vaina, la man. Reventó, mano. Sí, la reventó porque venía. Claro. ¡Uy! Bueno, muy bien. 1-0 me ganó ella. Bueno, aquí hay tres líneas en el agua. Juancho, mi papá, la de Gustavín. Bueno, creo que me fui en cero. Ahí voy, voy. ¡Ay! Bueno, muy bien, muy bien. Ahí vamos. ¿Le fue, Juancho? ¿La trae? Chiquita, ¿verdad? Debe ser pequeña porque no. ¿Sí está buena? Bien, Juancho, bien. La dinámica del video. Ah, las amarillitas, sí. Está chiquita, toca liberación. Suelte esa y... Pero, hermano, qué diferencia con la masa, con el maíz. ¿Cierto? Para mí lo siento mucho más fácil para poderlo... Ya le hago excusas. Sí, ya. Ya vi por qué... Liberación, hecho. Palometica linda. Bonita. Divina, muy bien. Muy bien. Ahí viene. Uy, viene de las buenas. Uy, espera, le doy línea. Ajá, no tanto. Viene buenísima. Buenísima. Creo que empezó Gustavín adelante. Creo que empezó Gustavín adelante. Muy bien. Mire eso tan bonito. Se va a ir para la mata. Uy, de las buenas, chino. A ver. Uy. Qué... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Mire esta maravilla. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Empezamos bien el día. Bueno. Muy bien, amigos, ya saben, a comentar este video, muchachos, ayudarnos a compartir, y gracias por su fidelidad con Pesca en el Llano. Ay, me voy.
¿Qué tal, Maxito? ¿Una buena? Pesca. ¿Pesca, viejo? Sí. Bueno, ahí voy poco a poco. ¿Buena? Sí. Uy, eso me agrada. Uy, buena, Juancho. Viejo, venga a ver acá cómo viene, viejo. Buena, me roba carrete, viejo, mire. Mírala. Uy, qué belleza, mano. Mira la de Juancho. No, esta gente, mano, nos salió duro. Voy a quitar que me pica y yo no sé qué es. muy bien, muchacho. Papi, uy, mano, bonita, bonita. Adelante. Excelente, muy bien. Un niculo, oiga, pero ¿y qué niculo bien? Ah, engarosito el hombre. Tenemos aquí a mi amigo Cecitar, desde Villavicencio, Colombia. A mi viejo querido con su varita mágica. A darnos aquí un... Vamos a darnos una pelea aquí sana, mejor dicho, el que más saque palometas el día de hoy. No, mentira, unas poquitas realmente. Este video, pues ya como les dije, el enfoque total es porque vamos a rifar la caña y el carrete que le hemos prometido a todos ustedes. Así que ya saben, mis amigos, deben suscribirse a este canal, tienen que dejar un comentario en este video y obviamente pues recomendarnos con sus amigos, denle un like. Y bueno, muy pendiente, tan pronto lleguemos a los 4000 suscriptores, inmediatamente hacemos la rifa. Tenemos un reto muy bonito acá porque el amigo Cecitar dijo que iba a donar la mitad de la caña del carrete. La gorra por ahí. Sí. La gorra para cuando estrenen el carrete. Ah, bueno, listo, pero con la gorrita, ¿qué tal es? Liberación de Niculito. Y chao, Niculito. Exactamente. Bueno, ahí nos vamos viendo poco a poco. Uy, 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 ah, ahí están los fallarines, amigos. Ahí están los fallarines, amigos. Vamos a hacer una captura de unos fallarines. Si se dejan. Y volvió y me le tiró. Ahí lo traigo. Muy bien, amigos. Muy bien. Miren esa belleza, muchachos. Fallarincito. ¿Cómo me vio ahí, Juanchito? Ayúdeme. Buena, buena. Tuvo buena, buena captura de pallarencito. Ten cuidado, muchachos. Es que gira de bonito. Ahí viene. Claro. Uy. Halo, halo, halo. ¿También, Juancho? Muy bien, Juancho. Ay, esta belleza. Ya va, el Juancho es suyo. Buena, Juancho, buena. Ya enredó. Ay. No importa. Ese se desenreda, Juanchito. No, ese no. No, sí. Muy bien. Y la penita, ¿eh? Bien. En calle. Buena, calle del todo. No, no. Buena, buena. Uy. Uy, uy, mira, ahí nomás viene. Le tiramos ahí nomasito. Uy, ese está bueno, chino. Buena. No, Juancho. Yo creo que el que sabe, sabe. Estos berracos muchachos aquí. Es que desde antes de llegar ya había dicho cuál era el color. Sí. El que sabe, sabe. El que no aprende. Cuidado. Buena, Juancho, buena, Juancho. Mira, mira, aquí le tiró también. Aquí le tiró también. ¡Ay! Eso, ahí lo saca. Ajá, ajá. Está tirando. Vale, ahí tiró. Ajá. ¡Ay, Juancho! ¡Uy, ese es un animalote, Juan! Uy, Juancho, ese sí es un severo pallarín, chino.
Buena, Juancho, buena, Juancho, buena. Vamos, Juanchito. Uy, hermano, ese está muy bueno. Uy, mira cómo vola esa caña, lo más de bueno se ve. Pero payarín, muchacho. Claro, este sí es mucho, bichote. Buena, buena, Juancho, buena. No, hermano, qué berraquera. Uy, me prensé con uno. Uy, mejor. Uy, hermano, ese está muy bueno. Ay, me prensé con uno. Me fue, no importa. Uy, Juancho, ese sí es un payarín, viejo. No, hermano. Téngalo, cuidado. Uy, ahí ya cayó. Mucha belleza de payarín, mano. Qué berraquera, mano. Míralo. Buena, buena, buena. Mira, Juan. Híjole. Esto lo traigo por el lomo, ¿ves? Sí, robado. Vea, Juancho, le cazó uno ahí. ¡Ah! Uy, ojo. ¿Lo alcanzó a morder? No. Sí, pegó buena camisa. Bien, muy bien. Eso. Muy bien. Liberación. Liberación, muy bien. Ya prensó uno, ya prensó uno. Mira, ¡oh! Eso es mucha... ¡Oh! Bien, bien, bien. ¡Ah! Tiene otro también. Sí, muy bien, viejo. Uh-huh. Buena cecita, hermano. Uy, cuidado. Bueno, para ahí estamos, vea la recompensa. Buena, uy, carajo. Uy, se le fue. Uy, César, ese está muy bueno, viejo. Uy, César, ese es mucho payarinzote, viejo, buena. Uy, ya tiene el lomo. Ese ya tiene lomo. No, hombre, qué bendición. Ese está buenísimo. Uy, ese es mucha pala de payarín, viejo. Uy, ese es mucha pala de payarín, viejo. Uy, 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 uy. La cámara se va a descargar, mis amigos. Uy, vamos, Juancho, vamos. ¿Le meto la mano o qué? Sí, sí, hágale. Oh. Bueno, amigo, mira, aquí va. Vean, todo esto lo piqué yo. Todo picadito. Doña, ahorita me echó la experta. Yo dije cómo era la cosa y ella picó. Todo, él solamente me dijo cómo era y... Sí, muy bien, ahí vamos. Para que lo mire. Ay, mucho, ahorita me llevo. Oye, mire, ahorita me llevo a mí de camarona. Una cosa purísima, apoteósica. A mí me gusta que quede ensaladita realmente las palomitas. No me pregunten por qué, me parece que queda mejor, con mejor sabor la cualquier carne. Es mejor tomar agua y no estar echándole sal después. Y bueno, una sal de puñaditas para cada uno. Bonita, chicos. ¿Cómo la ves, gordo? Excelente. ¿Dijo Carrero? Dijo Carrerito. A probarla. Yo me voy a sacrificar. Ajá. Propia. Fuera. Venga, la prueba. Fuera, no la vean todas. Yo la coge con el... Excelente. Sí. Ahí ha aprendido. Necesitar, a usted. Está caliente. Propia.